chicos de Zona Rosa, bienvenidos de nuevo a estos Break News de CNC. Les cuento que nos encontramos desde el Museo del Oro Tayrona de la Casa de la Aduana aquí en Santa Marta, en el departamento del Magdalena. Aquí en esta casa vivió y estuvo Simón Bolívar, nuestro libertador. Y aquí mismo en este museo vamos a poder encontrar todo acerca de la cultura nahuange, de la cultura tairona, de cómo ellos en los tiempos antiguos hacían la orfebrería, cultivaban el carbón, cultivaban todo lo que pues, de ellos necesitaban para vivir. Y también asimismo la cultura, la vamos a conocer un poco más de cómo vivían y de cómo han logrado implementarse a este mundo moderno. Porque Santa Marta, antes de ser una ciudad turística, pues tenemos entendido que fue una ciudad que compartió muchas de sus cosas y de lo que salía de aquí, de lo que se fabricaba aquí en la tierra, se llevaba al resto del país. Así que seguiremos visitando Santa Marta y ustedes no se pierdan la oportunidad de también conocer el mundo a través de las calles, a través de los museos, a través de las bibliotecas. Nos vemos en un próximo Break News. Bye, bye. Estas son razones para creer en el progreso, porque en Cali ya estamos convencidos de que el mejor plan de seguridad es el que tiene la educación y la mejor obra es ser un buen ciudadano. Con la educación y las obras para el progreso, no hay duda de que en Cali la meta es el progreso. Cali progresa contigo. Alcaldía de Santiago de Cali. Soy Yuli Sánchez. Un accidente me provocó quemaduras en manos y rostro. He tenido 2 cirugías reconstructivas. Mi motivación es lograr llevar una vida normal y con la ayuda de Dios y del HV voy a lograrlo. Desde la gobernación están salvando al hospital y el hospital sigue salvando vidas. Trabajamos de corazón para salvar el HV. Gobernación del Valle del Cauca.